Amigos, feliz martes. ¿Qué día será? 19 de abril. Hoy cumpleaños Luis Miguel. Luis Miguel, todas las bendiciones, que sigas cumpliendo muchos más. Todo el mundo me está preguntando, Moni, ¿por qué tienes una silla allí? Porque es una silla del comedor. Porque últimamente he estado grabando muchos en vivos y todo eso, amigos, y siento que se me bajan las luces, que me mueven las cosas, que las velas se me apagan. Y son muchas energías, son muchos ángeles. Son ángeles, preferentemente porque se llena de burbujas todas mis copas. Y dije, déjame ponerles a todos los ángeles, a todos los espíritus buenos, una sillita para que se sienten. Por eso tengo la silla y a lo mejor me están acompañando y siempre es a la derecha mía. A la derecha mía es como el Padre. Es Dios, Jesús está a la derecha siempre porque es cuando da esa fuerza completamente. Por eso dicen que Jesús está sentado a la derecha del Padre. En todos los judíos y en todas las revelaciones, la derecha es el poder y la fuerza. Por eso tengo la derecha también, la silla que está vacía, pero no está vacía, de ser Los Ángeles. Quiero tocar el tema de esta niña que en Monterrey, que todo el mundo está opinando, todo el mundo está diciendo, todo el mundo está preocupado y se les reconoce. Yo estoy preocupada por todo mundo, o sea, por todas las muchachas que están desaparecidas en todos lados y en todas partes. Aparte por ella, pero por todas. Estoy preocupada y estoy en una situación, ahorita está viviendo México una situación crítica de inseguridad y de, yo creo que es una situación caótica en cuestiones de desaparición de mujeres, que todo empezó después del 8 de marzo. O sea, en la vida no hay casualidades. Quieren que hable de, ¿cómo se llama? Devani. Devani Escobar, que es una niña de 18 años que desapareció ya 11 o 12 días, el día 8, parece que fue el 8 de abril. Sábado. De 8 a 9, el 9 de la madrugada, a las 4 o 5, ya empezaron muchas versiones, pero hay muchas cosas que no me cuadran. Muchas situaciones que no encuentro el hilo de esto. Pero, pues, y es que ya me han dicho mucha gente, Moni, no platiques, no digas nada, no veas nada, no digas nada, porque hay muchos intereses o hay mucha gente ya muy involucrada en esa situación. Mucha gente ya está involucrada. Pero cuando una persona se desaparece ya tanto tiempo, es porque la situación no te da para más. No tienes una buena fiscalía, no hay buenos policías, no se actúa a tiempo ni rápido. Así que, y también no quiero pensar que es una mafia muy corrompida también, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de eso. Yo creo que al final del video, ¿cómo ves? Al final del video hablamos de ella, que rezamos por los papás, rezamos por la niña, pero también rezo por todas, porque estaban diciendo en las redes sociales por qué no le ponen tanta atención también a las demás mujeres desaparecidas, a los hombres desaparecidos, a los niños que han sido violentados. Yo creo que es como un estandarte lo que pasó con María Fernanda, con lo que pasó con esta María, que las dos son de Monterrey, que es una casualidad, pero en la vida no hay casualidades. Yo siento que es como un complot, es algo raro. Aquí hay algo raro detrás de todo esto, pero más adelante les diré. Pero me mortifica toda la violencia que está pasando en el país y en todos los lugares, en Colombia, sobre todo, en Venezuela, en Perú, que en Perú también están preocupados, está la situación complicada, en Estados Unidos, con los atentados allá en Nueva York, que ahí te das cuenta que ya la gente, vamos a empezar la era de Tauro, amigos, el 21 de abril, que es la era de Tauro, ya empieza, y es un, Tauro es un signo fuerte, fuerte, poderoso el Tauro, siempre es muy realista, fiel, es un signo fiel, totalmente, no le gustan las mentiras ni que le mientas, pero es un signo realista que va pisando poco a poco hasta conseguir lo que quiere. Eso sí, controlador, posesivo, posesiva, celoso, celosa, el signo de Tauro, pero también es un signo rencoroso y de explosión, de guerra, de pleito. Por eso últimamente la gente va a andar muy enojada, muy con muchos problemas o pleitos. Pero más adelante voy a dar las predicciones del signo de Tauro, que es la era de Tauro, del 21 de abril hasta el 20 de mayo. Así que todavía Aries, estos dos días, 19, que es hoy día cumpleaños de Luis Miguel, mañana también todavía 20, que es Aries,
Sigan pasándola bien y ya viene la signo de tal. Todas las bendiciones a toda la gente que me está viendo. Denle like, compartan, platiquen. Que estamos ahorita, estamos en el Pregunta a la Moni, pero es martes. Me quise poner el martes porque mañana también ya saben que grabo y tengo, últimamente he tenido más trabajo que antes. Ya saben que yo soy una persona muy coherente, creyente de Dios totalmente y de la Virgen María. Y muy legal, muy coherente, legal, prudente en todos los sentidos. Puedes decir de Moni Vidente lo que tú quieras, lo que quieras. Por eso soy una figura pública muy fuerte. Pero soy, mi parte religiosa también es muy fuerte. O sea, mi parte espiritual y religiosa, creyente de Dios totalmente, eso me hace todavía saber que las cosas que pasan es porque Dios quiere que pase. Y lo que comenté la semana pasada en el programa El Heraldo, que cómo vi a esta niña, yo creo que me vieron en la prisión, la sacaron de allí y la pusieron en otra parte. Pero pues, es lo malo de las prisiones, cuando son tan asertivas, la persona que te está viendo o que se hace tan viral, pues los pone sobre aviso. O los dices qué hacer para que no los descubran, ¿sí me entiendes? Pero ya con esta niña ya se me hace que fue... Yo me acuerdo muy bien cuando fue lo de este Diego Cervantes. Diego, el jefe Diego, ¿cómo se llama? Fernández de Ceballos. Fernández de Ceballos. Cuando lo secuestran en el 2010, fue en mayo del 2010 que lo secuestran a Diego, el jefe Diego, y que duró como hasta octubre. Duró como 6 meses secuestrado, pero él sí estaba secuestrado porque daban la prueba de vida, estaban pidiendo $5 millones, que los pagó Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, pagan ese dinero. Y a mí me preguntó un reportero, un agente de allí de Monterrey muy importante, Moni, ¿tú cómo ves a el jefe Diego? ¿Seguirá vivo? Le dije, sí, sigue vivo y va a salir el 22 de octubre o el 23, y lo primero que va a hacer Diego va a ir con la novia, no con la esposa, le va a llevar flores y ahí se va a quedar. Y va a seguir vivo todavía. Y presión cumplida, eso nunca se volvió. Entonces, cuando fue lo de la niña de aquí del DF, que fue un escándalo, que fue la niña que eran judíos, que era en Santa Fe, Interlomas, Olé, que la niña estaba muerta ahí en la cama y que también por un demonio, ¿y dónde la ves? Pues yo la veo en la cama, la niña. Pero también ahí hubo muchos intereses y mucha fuerza. Uf, bueno, ¿qué te diré? Pues estaba el procurador Vaz, que después lo corrieron, que fue jefe de quién sabe qué y amigo de Peña Nieto. Pero pues ya no sabes, ya uno... Lo más importante, hijos cuiden a sus padres, padres cuiden a sus hijos, punto. Nadie va a cuidarte si tú no te cuidas. Olvídense de la ley, olvídense de todos los demás. Tú como persona, tú como ser humano, tienes que cuidarte y tienes que ser íntegro. Y al momento que tú andas en una parte, eso sí, ser leal. Si tú vas a un lugar con unas amigas, unos amigos, por regresarte, si ves que la muchacha o el muchacho está de mala copa o tomó mucho, pues quítale las llaves del carro. No dejes que se vaya, aunque se pelee, se enoje. Llévalo hasta tu casa o háblale al papá. Oiga, señor, venga por su hijo o por su hija. Y ahí se ven y ya no pasa nada, ¿verdad? Pero yo creo que aquí... Pues lo más importante, que ¿por qué no han querido hablar con las muchachas, las amigas de Devani? Porque la fiscalía no te deja. ¿Por qué no han podido hablar con el chofer? Porque en las leyes, la fiscalía, cuando hay un procedimiento que está abierto, como lo de ella, no te dejan hablar con las personas hasta que los junte la fiscalía, tienen que ir al MP y a todas esas comparecencias. Así que no puedes ir tú a preguntarle, oye, pero ellas y el chofer deben de decir realmente que... Decirlo, exponerlo, no hacerse de culpa, que a lo mejor no tienen, ellas no la mataron ni nada, pero tienen una parte de culpa porque la dejan allí. Pero bueno, más adelante, al final del video, decimos dónde está, qué pasó, si sigue viva o qué pasa con esa situación. Pobrecita, pero también todas las familias, todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas, todas las madres y padres que andan buscando a sus hijas y hijos, mis respetos, porque no cualquiera sufre esa situación. Aquí con esta niña, porque ha sido un sistema mediático muy fuerte y mucha gente se ha empeñado a ayudar. Yo no entiendo cómo ha sido tendencia 4 o 5 días en Twitter. Para que tú seas tendencia en Twitter, tiene que haber mucho dinero de por medio o mucha promoción de medios para que eso se haga tendencia, ¿sí me entiendes?
a lo mejor un día o mediodía o dos. Ni López Obrador es tendencia 5 días o 6. Yo sé que aquí estamos hablando de una desesperación, de una, no se puede decir secuestro porque no ha hablado de secuestro. ¿De una qué se puede decir? Desaparición. Desaparición de una persona, ¿verdad? Pero todavía no podemos decir que está muerta o que le haya pasado algo hasta las consecuencias totales. Pero aquí hay algo truculento, amigos, truculento totalmente. Pero empezamos con las preguntas. Hola, yo me llamo Juanita Guadalupe y quiero saber cómo me irá en el trabajo. Quiero saber si tendré ese cambio de puesto a ser jefe de piso. Soy Cáncer del 6 de julio del 74. ¿Cómo se llama Lupita? Juanita Guadalupe. Lupita, te mando todas las bendiciones. Qué bueno. Es una persona, es enfermera, ¿verdad? ¿O qué dice? No, dice. Sí, jefe de piso. Sí, ha de ser enfermera. O ha de estar trabajando en una área muy fuerte para subirla de piso o subirla de puesto. Vamos a ver. Mira, te sale la carta que eres bien hogareña. Aparte, eres una persona muy fuerte en tu casa que lleva las riendas de tu casa, Lupita. O sea, que les ayudas económicamente, que tienes casi la última palabra y que definitivamente tienes la carta de la templanza y me está dando el resultado positivo. Que sí, menos de un mes o 45 días vas a tener el resultado de eso que estás esperando en cuestiones de trabajo, en cuestiones de dinero y en cuestiones de estar mejor. Otra pregunta más. Hola, Mili, yo soy Diego Suárez y soy nacido el 14 de marzo del 93. Quiero saber cómo puedo recuperar a mi exnovia. Ella es del 21 de noviembre del 95. No seas tan intenso, Diego. Empezando a no ser tan intenso. Porque es muy intenso y al momento... Yo siempre dije, si entre más me ruegues, menos vuelvo. Hay que darse espacio y hay que respetar la opinión de todos y de todas. Cuando una persona ya no quiere estar contigo, se respeta aunque la otra persona quiera estar allí. Pero hay cosas que no empatan, Diego. Hay cosas, situaciones que no da para más. A lo mejor ya la relación ya se fracturó completamente y ella no quiere volver y se le respeta. Pero entre más la busques y más la estés diciendo, menos va a regresar porque pues, se ve que es de carácter fuerte la exnovia. Y además vamos a ver qué anda haciendo la exnovia. Porque ella es exnovia. Mira, salió la mamá. La mamá no te quiere. La mamá de ella, Dieguito, no te quiere. Así que cuando tú peleas con una suegra, ¡ay, qué difícil situación con las suegras! ¿Qué más? Hola, Moni, yo soy Fanny. Soy del 3 de diciembre del 92. Quisiera saber cómo me irá con mi pareja. Él es del 22 de febrero y actualmente estamos peleando mucho. También quiero saber si conseguiré trabajo. Fanny, te mando todas las bendiciones. Acuérdense que todo te tiene que dar felicidad. La pareja, el trabajo, la escuela, tu vida, todo tiene que ser una parte de felicidad de todo lo que estás viviendo. Yo sé que a lo mejor no se puede siempre ser feliz o no se puede siempre estar contentos o tener los resultados positivos, pero se hace lo procura, se procura más eso, ¿sí me entiendes? Pero la opción de pareja, la opción de traer a alguien, ¿no? La opción de a andar con una persona es porque tú quieres andar. Es una opción de vida. Es una opción, una decisión tuya. No es una obligación. La obligación es estudiar, trabajar, vivir, estar bien con la familia, con los padres, con los hermanos. Y una opción de vida es esa, tener una pareja. Pero si a veces la pareja ya se empiezan a pelear y empiezan a decir, ese tiempo, yo siempre me daba tiempo. Y me decía, es que si el tiempo es la antesala de cortar, pues ni modo, si cortamos, pues ya cada quien pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué viene. Mira, como quieras, si vas a estar alejada completamente de tu pareja. Pero se ven cosas positivas porque te viene un dinerito extra, vas a estar hablando de cuestiones de poner un negocio, cuiden el dinero, amigos, porque vive una situación todavía complicada en cuestiones. O sea, aquí lo de Ucrania ya va a acabar. Ya va a acabar porque se va a rendir Ucrania. Ya el país de Ucrania se va a rendir y va a tener que tomar posesión el país de Rusia. Pero Rusia ya le echó el ojo a Suecia, a Polonia, ¿a qué país más? Estaba diciendo el mismo presidente de Rusia. Parece que a Nicaragua o a Cuba. ¿Qué se va a expandir? Ya no lo van a detener al presidente de Rusia. Ya lo que tiene que hacer Estados Unidos, que renuncie el presidente de Estados Unidos, Biden, que cada vez está más senil o tiene problemas en cuestiones de memoria. La última vez que saludó a alguien que estaba al lado de él, porque él pensaba que tenía a alguien al lado. Ya por eso los Obama, amigos, Michelle Obama y este Obama, el expresidente, están pisando mucho la Casa Blanca, porque están detrás de él, le están aconsejando, retírate, deja Kamala,
Ya los Obama están pisando la Casa Blanca porque se quieren quedar allí otra vez en el año 2024. Con una Michelle Obama que siempre le ha sacado la vuelta y que se me hace muy buena persona. Pero ahorita Biden se me hace que no puede ya con la situación, no toma decisiones rápidas, se ha alargado mucho la situación de la economía en Estados Unidos, la inflación tremenda, y va a seguir así porque pues, Estados Unidos controla el petróleo, el gas, los fertilizantes, el trigo, el sorgo, que no controla, es el país más grande del mundo. El litio, que ahora está de moda, el litio también, el litio, ¿sí saben para qué es el litio? El litio es el oro negro, el oro nuevo, que en vez del petróleo es para hacer completamente las pilas de celular, de varios instrumentos. Y ahorita todo el mundo quiere litio, y ya les dije, el litio en el país de México, ¿quién más tiene litio? China, India, ¿verdad? Sí, y abajo, en Chile, Argentina y otros. Sí, que ahorita el litio todo el mundo lo está comprando, y que Ucrania también tenía mucho litio, por eso lo quería. Pero otra pregunta. Hola, monita, saluda Steffi de Perú. Quisiera que me ayudes a ver si sale la inversión de la compra de mi negocio y si podré cumplir todos mis sueños. Soy del signo Tauro. ¿Ya vas a cumplir años? ¿Cómo se llama? Steffi. Steffi, saludos a la gente hermosa de Perú. Ya va a cumplir años la Steffi. A ver si vamos a Perú, amigos. Que nos inviten. Que nos inviten a Perú una conferencia. Contraten a Moni Vidente, la gente de Perú, de Colombia, de Venezuela. Venezuela, pues va a ser muy difícil que nos contraten. Sí. Contraten nomás a Pablo Montero. Que le regaló el sombrero a Maduro. Qué bendición. Sí. Me va a decir Maduro, Moni, regálame tu brasier. ¡Ay, cállate! Nicolás, más burro. Te va a hacer brujería. Me va a hacer brujería, que le encanta la brujería a Nicolás Maduro. Pero sí que nos contraten. Saludos a Stephanie, que desde Perú me está diciendo que si se va a llegar a un contrato. Mira, te sale muy suerte, Stephanie, traes el as de oros. O sea, el dinerito ya se te va a llegar, vas a poder vender tu negocio y vas a poder realizarte en cuestiones de tus planes. Y aparte te veo viajando mucho, saliendo fuera. Perú es un país potencialmente fuerte, amigos. O sea, por eso era hace muchos años, igual que la Nueva España, el Perú era un lugar, una región muy grande de los españoles, porque eran de los incas, estaba Ecuador también allí, parece, si no me equivoco. Y se me hace que es un país que va a llegar lejos, ahorita no, pero Perú ahí la trae pegada. Está en esa posición de estar pidiendo justicia y estar quitando malos gobernantes y poniendo gente que realmente los levante, no que los baje. No. Ya ven, ¿para qué andan votando con gente de sombrero? Que no importa el sombrero, lo que importa es la inteligencia, para saber cómo te van a controlar. ¿Qué más? Hola, monita, saluda Linda, buena tarde. Por favor, quiero saber si podré salir de mi depresión por la partida de mi esposo. Y también quiero saber qué me espera más adelante. Soy del 5 de octubre del 67. ¿Cómo se llama? Linda. Linda, vamos a dejar en claro lo que es depresión, ansiedad y angustia. Una ansiedad es un evento, todos son eventos naturales del ser humano, que lo tenemos nosotros y lo tenemos que experimentar. A veces se sale de control. A veces la ansiedad es cuando te dices, va a temblar, y te vas a mover y dices, depresión, más que todo, ¿sí me entiendes? Y ese efecto de angustia o de ansiedad está bien experimentarlo porque te sube la adrenalina, empiezas cuando dice que me van a robar y todo, y que la adrenalina empieza para que tú corras y salgas adelante del problema, por eso la ansiedad. Pero la ansiedad a veces se corre mucho tiempo y te da ansiedad en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde, a todas horas, porque ya no lo llegas a controlar, igual que la depresión. Mucha gente se empastilla, mucha gente toma muchas pastillas para poder controlar eso, poder dormir o poder estar tranquilos.
pero la única forma que yo superé eso después del secuestro, que yo como quiera he sido muy fuerte, soy una persona muy fuerte en todos los sentidos porque creo en Dios, punto. Y ¿qué hice yo para superar la depresión de una pérdida? Porque he perdido muchos seres queridos. Pensar que se van de viaje. Pensar que mi abuelita, cuando se partió de mi vida, se fue a vivir a España otra vez. Y que ella está viviendo en España, pero donde está no hay teléfono. Y no hay cómo comunicarme con ella por medio nada más de los sueños. Pero yo sé que está viva y que está bien allí y que está feliz. Y que me ve de donde sea que esté. Y mi corazón y mi alma y mi espíritu empezó a sanar. Empezó a tranquilizarme. ¿Qué pasó cuando me secuestraron? Salgo del secuestro y me dio ansiedad porque ya había un carro, ya había un taxista, porque los taxistas eran los que te secuestraban, ya había gente y ya te empezaba la ansiedad y ya te empezabas a sudar frío y no lo podía controlar. ¿Cómo lo empecé a controlar? Empecé a recordar el evento que pasó. Cuando me secuestran, cuando lo sacan, me quieren matar y la pistola está acá. Dije, tengo que repetirlo en la mente, repetirlo. Es como una canción, amigos. Cuando tú oyes una canción de Bad Bunny, pues te gusta. O la canción que tú quieres de Luis Miguel, ponle. Te gusta. Pero la oyes 2 veces y me gusta. 10 veces me gusta. Ah, pero ya la oyes 100 veces. Ya ni te gusta, ni la quieres oír. Ya la mente lo asimila. Lo mismo. Yo empecé a asimilar eso de todo lo que me pasó. Y llegó un momento que ya no me hizo efecto en mi cuerpo y en mi espíritu. Ya lo pensaba como cualquier cosa y ya lo platicaba. Por eso cuando tú tienes una pérdida de una persona muy querida, sea que sea hijo, padre, madre, hermano, quien sea, tienes que pensar que ellos siguen vivos en algún lugar del mundo, en algún lugar de alguna parte, pero que no podemos comunicarnos, ¿verdad? Que lo último que quiero es que esa persona que está en esa parte esté triste por mí, porque ellos te siguen viendo y te siguen sintiendo. La persona, acuérdense que el cuerpo, el alma está en la sangre. La sangre tiene el alma. Por eso los judíos no transfieren sangre. Mucha gente de las religiones no permiten que te saquen sangre porque la sangre tiene el alma. El espíritu es el que trasciende. El espíritu, tu espíritu como Dios, el Espíritu Santo, trasciende y es el que va completamente a transformarse y a cubrirse de otro cuerpo. Es decir, que el cuerpo y el alma mueren con totalmente y nace el espíritu. Y pensar que el espíritu de esa persona está en un lugar feliz y ya sentirme. Pero no va a ser fácil. Cuando tú tienes una pérdida, no es fácil, amigos. Nada en la vida es fácil, pero menos una pérdida porque es algo que tú convivías, que estabas allí, que le hablabas, que te sonreía, que te daba consejos. Pero tú tienes que hacer que tu mente se mueva a ese lado. ¿Ya ves? Ese es un consejo sabio. ¿Qué más? Hola, Mimi, yo soy Ivonne y te saludo. Soy del 20 de abril del 76. Quiero saber por qué no puedo seguir. No tengo casa ni auto y no tengo cabeza para estudiar. Es como si estuviera estancada. A ver, ¿cómo se llama? Ivonne. A ver, ¿qué tiene que ver la casa y el carro? O sea, tienes salud, tienes mente, tienes vida, no tienes cáncer, no tienes ninguna enfermedad en términos. Yo no entendí la pregunta, Ivonne. ¿Qué tiene que ver el carro y la casa? O sea, no tengo casa propia, no tengo carro, me siento estancada. Alabado sea el Señor. El 80% de la población en México está estancada entonces, porque no tienen carro y no tienen casa. No, otra pregunta. Y vos, no. Hola. Paso. Yo soy Andrew y soy Virgo del 14 de septiembre del 2003. Quiero saber si volveré con mi ex. Él es del 28 de junio. Y quiero saber si aún me ama porque seguimos en coqueteos. ¡Ay, Andrew! ¡Qué bonito nombre, Andrew! Y está chiquillo, ha de tener 17, 18 años. 18, está jovencito, es la flor de la juventud. Yo cuando tenía 18, ayer, que ya voy a sacar mi challenger, mañana voy a sacar mi challenger en el en vivo, para que todo el mundo lo haga, el challenger de la money. La Anita me va a quedar corta. Pero Andrew, qué bueno que sigues. Es que realmente, pues a esa edad, pues te enamoras bien fácil y te desenamoras igual, ¿verdad? Yo me enamoraba de todos los días y todos los días me desenamoraba. Ahorita ya no, ¿verdad? Por los años. Pero Andrew, qué bueno que experimenten eso, amigos. Experimenten que alguien te quiera tanto, que alguien te desea tanto y que después rompan. También experimenten ese dolor de que me cortó Moni, me dijo que ya no quería nada, de que conmigo me dijo que era una, que sí, que lo soy, pero que le importa,
¿Qué le importa? No le pido prestado nada para hacerlo, ¿verdad? Pero mi corazón era de él, mi cuerpo era de todos. Una cosa no estaba peleada con la otra, pero pues también hay que experimentarlo. A mí me gusta experimentar todas las... Yo soy una persona muy emotiva, todas las emociones. Ay, bueno, les prometo que voy a ir a Monterrey a checar ese problemita de Evany Escobar. Les prometo que yo sí voy a Monterrey. Yo de mi dinero gasto para ir hasta allá y hablar con los papás o a ver qué hago para... Ya esta cosa se tiene que solucionar al treceavo día. Ya el treceavo va a ser el día jueves. Jueves va a ser el treceavo día. Pero vamos a ver a Andrew. Ay, Andrew, ¿le gusta? Y aquí se ve claramente que también a la familia le caes bien, Andrew. Y aquí está. Fíjate que este muchacho es mayor que tú como 2 o 3 años, Andrew. Y anda coqueteando con un eso o con alguien más. Es que estas redes sociales son tremendas. Pero sí se ve que van a seguir todavía en cuestiones de relación. Puede tener una estabilidad. Qué bueno, me gusta mucho que los jóvenes expresen su amor como sea, que lo lleven al límite que ustedes quieran, que realmente vivan la vida, que sigan estudiando, que sean el motor completamente de este mundo, ¿ok? Que sean ese motor, ese ímpetu, esas ganas. Yo me acuerdo hace muchos años que dije, no he hecho nada de mi vida, ¿qué voy a hacer? No más vivía de los hombres, que sigo haciéndolo, pero ¿qué les importa? Pero, pues, nomás hacía eso. Entonces dije, déjame darle algo a la vida, déjame darle algo al mundo para que estén mejor, viva bien la gente, voy a darles un poco de mí, ¿verdad? Que es la espiritualidad, el conocimiento, la sensación, la visión, todo eso. ¿Qué más? Hola, Moni, yo soy Elizabeth y te mando muchas bendiciones. Tengo un grave problema. Quiero mudarme y vender mi carro para estar tranquila, porque estoy como prisionera. Por favor, ¿en qué me puedes ayudar para darme un consejo? Soy Aries. Aries, fuerte. Ya se anda acabando la era de Aries. Los bienes son para resolver males. Cuando tú tienes un bien, tú compras un carrito, una casita, y tienes un problema, que siempre va a haber problemas en la vida cotidiana, que no tienes la posición para poderlo pagar y todo, pues se vende. No pasa nada. No pasa nada, amigos. Es que ya me voy a quedar sin carro. Pues ni modo, si me han visto, la gente que me ha visto, yo me la paso todo el día y a todos lados, caminando. Por eso me acabo los tenis, porque camino y camino. Primero, porque me gusta mucho caminar, y segundo, porque me conecto mucho con Dios caminando. Y siempre estoy caminando, caminando, caminando. Lo último que pienso yo, en un carro, no, yo no pienso en eso. Yo pienso en que yo esté bien, esté tranquila y que duerma a gusto. Y esta niña... pues vende el carro, mis, o sea, no pasa nada, no pasa, ya vendrán tiempos mejores. Bien lo dijo Yuri, que es bien homofóbica. Yo no lo dijo, lo dijo ella. Es bien homofóbica la Yuri, qué bárbara. Y de ellos comió tantos años. ¿Ya ven? A todos los fans de Yuri, bueno, a los gays, ahí se dan cuenta que cómo te paga la gente. Yo me arrepentí tanto cuando conocí a muchas personas, muchos artistas, amigos, cantantes y artistas que, hijos de su ping-pong, papá, son de la... Dije, mala hora, porque en la tele es una apariencia y en persona es otra. Eugenio Derbez. Ahí te das cuenta. Pero, pues ni modo, ¿verdad? Cada quien que con su pan se lo coma. Pero, pues, traten de ser mejor en todas las formas y seguir viviendo. Sí, tú vende tu carrito, no pasa nada. Mira, la carta del dinero. Como quiera, ahorita lo vas a tener que desembolsar y pagar. Acuérdense que nosotros somos lo que comemos. Aprendan a comer. Y nosotros somos lo que gastamos. ¿Ok? Si tú ganas 100 pesos, yo tenía un amigo gay, un amiguito gay, tengo muchos, pero tengo un amiguito gay que es enamoradísima del hombre, un chacalón, un stripper tremendo hace muchos años. Y él es gay hombre, no es trans como una o como otras. Él era gay hombre. Y no tan agraciado, pero en sí con su corazón. Y fuimos a un bar y conocí a uno de los muchachos que bailaba, un stripper. Súper guapo el stripper, y el stripper nada más está viéndome, ay, hola, Moni, ¿cómo estás? Pero mi amiguito se quedó con él. Y dije, yo nomás iba a divertirme, nunca salí a ligar. Me ligaban con otra cosa, pero nunca salí a ligar, sinceramente. Yo salí a divertirme, a pasarla bien con mis amigos. Y lo último que pensaba era en los hombres, que claro que siempre pensaba en ellos. Porque siempre he tenido pareja. Y este muchacho se queda con él
Y pues trabajaba en gobierno, pues contador público, pues le iba 2-3, bien, traía su carrito, su posesión, y de repente, oye, Moni, me voy a ir de viaje a Cancún. Ay, pues qué bueno, amigos, voy a ir de viaje. Ay, me voy con el chico este. Le dije, pues qué bueno, invítalo. Haz de cuenta que te estás comprando un pantalón, una bolsita, o algunos zapatitos de esos Prada carritos. Que pues ve y gasta. ¿Te gustó? ¿Te lo probaste? ¿Te quedó? Sí, ya te lo echaba. Y se lo lleva a Cancún. Y de regreso. Y cuando me lo vuelvo a topar a los 2 meses en el mismo antro. Ya lo dejo de ver porque estoy enamoradísima. El hombre este, mi amiguito gay con el stripper. Porque el stripper tenía 21 años y mi amigo 40, ¿verdad? 40 y 20, igual que José José. Pero me los vuelvo a topar, pues el stripper ya no trabajaba allí. Ya traía moto. Bien, aparte que era bien motorolo, ya traía motocicleta. Cadena de esos de perro, un cadenón. Le dije, ay, papá. Le dije, ¿quién es este? Y hasta lo vi diferente, porque ahora sí lo vi con ropa. Siempre lo vi encuerado. Y tintín con la cosa y poin, 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 poin. Ya saben cómo son los estrellas. Y que le dije, ¿quién es? A mi amiguito, pues es el muchacho este, el Brandon. Ponía nombres de el Brandon y el Justin, el todo. Y le dije, ¿a poco es el Brandon? Y dice, sí, qué cambiado está. Sí, ¿verdad, Moni? Pues ya somos pareja y todo. Pasa el mes. Y me habla este muchacho. Y me dice, Moni, ay, te quiero pedir un favor. Dime qué pasó. Fíjate que estoy bien endeudada con las tarjetas. Debo como 300,000 pesos en las tarjetas de crédito. Le dije, ¿qué pasó? ¿Una enfermedad tuviste? ¿Tu mamá algo le pasó? Dime. No, pues ya sabes, el Brandon que esto se le antoja. Y ya le tuve que comprar unas cositas y no me dejaban de endeudar para que no me deje. El amor no se compra, se da. Es igual que la amistad. Pero a veces llega a esos límites. Yo le dije a este niño, a este mi amiguito, si tú ganas 1,000 pesos... gástate 100 en él, no gastes 3,000, porque vas a quedar endeudado. Por eso nosotros somos lo que gastamos. Y él se endeudó tremendamente, que tuvo que vender la casa, sacó a la mamá, la pobre señora, pobrecita. Y el Brando, a la semana siguiente, baile y baile, y ya se había. Fíjate que siempre dijo mi abuelita, el dinero, totalmente. ¿Alguien más? Recuerdos que me... Pues es que yo lo viví, amigos, nadie me lo platica, yo lo viví, yo las hacía con los chavos con los que andaba, que eran mayores que yo, y les decía, pues es que necesito pagar esto, me ayuda, y ellos con todo el amor del mundo, me ayudaban, me compraban, me daban. ¿Qué más? Hola, Moni, yo soy Cindy y te saludo desde Colombia, soy del 25 de junio del 87, quiero saber si el trabajo en el que estoy, si es estable, ya que sueño con hacer un viaje con... Acuérdense que los sueños es un espejo, no siempre significa salir de viaje. Los sueños, cuando tú sales de viaje, en el sueño significa cambio de vida positivo, cambio de amor, cambio de trabajo. Cuando sales de viaje, porque son cambios radicales. Y ella está diciendo, vamos a ver si en tu trabajo, que es bueno que ahora Colombia va a entrar en elecciones, parece, ¿cuándo? En mayo, 24 de mayo, el día de la Virgen de María Auxiliadora, es el 24 de mayo. Y que esta carta me está diciendo que Dios que sí, que ese trabajo sí es estable y que aparte te va a estar dando 3 deseos próximamente. Que sí puedes hacer ese viaje que tanto deseas con tu familia. Se puede hacer todo en la vida, amigos. Pero tampoco no te puedes quedar tambaleando después. O sea, ya me fui a Europa, ya me fui a todos lados y ahora ¿con qué vivo? Tienen que controlar todo lo que uno hace y gasta. Y cuidarse de las brujerías que últimamente, como la gente pues, le echa... sale en grano, en tierra de panteón a la otra, y que le quitó el marido, y ay, joder, las brujerías azotando en todos lados y en todas partes, porque hay mucho tutorial en YouTube que hacen rituales raros y que la gente pues, se deja llevar. No las de Moni Vidente, otras, no las de Moni Vidente. Que me estaban diciendo, Moni, ¿tú qué piensas de las demás gente que se dedica a que son videntes? Pues no pienso nada, amigo. Y que hablen de mí tampoco no me quita el sueño ni me estresa. Para nada, ¿eh? Al contrario. ¿Qué me podría estresar? Que algún día ¿qué me estresaría yo quitarme la fe que tengo? Eso sí me estresa. Eso me puede estresar. Quitarme esa fe que tengo tan fuerte, esa fortaleza que me representa a mí. Pero lo demás no. Nada.
ni de qué hablen, ni nada, mira. Se me resbala. ¿Qué más? Hola, Mami, yo soy Maritza y soy del 25 de abril del 86. Quiero saber si encontraré al amor de mi vida. Nunca he tenido novio y también quiero saber si algún día seré mamá. ¡Maritza! ¡Maritza! Qué bonito nombre. Yo tenía una amiga hace muchos años que se llama Maritza, pero ya no la volví a ver porque pues, la secuestraron. Y que nunca ha tenido novio, ¿verdad? Nunca. Ay, ¿por qué, Maritza? Si eres guapa. Hay que sonreírle. Cuando uno tiene una sintonía elevada, ¿cuáles son las sintonías elevadas? Cuando una persona tiene una sintonía elevada es que te gusta estar con esa persona. Los animales están con esa gente. O sea, ves un bebé perrito y el bebé perrito va y se sienta con la persona porque su energía está muy elevada. Y sonríen mucho, te dan el mejor consejo. Siempre los ves jóvenes. La gente no envejece. Cuando tienen esa sintonía, dice esto, como Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II fallece, todo el mundo parecía que estaba dormido, que no estaba muerto porque su energía, su elevación espiritual de la Virgen de Fátima era muy alta. Y la prueba está que hasta que fallece de Parkinson, no me acuerdo de qué, que va a ser ahora en mayo, y que le toca el 13 de mayo, y que tienen esa sintonía. Por eso tienes que aprender, amigos, a sonreír, sáquense partido. El maquillaje y la cirugía es para resaltar lo bonito, no para esconder lo feo. La ropa y lo que uno se arregla y se viste es para resaltar lo uno bonito que tiene, no para esconder lo feo. Así que resalten lo bonito. Enséñense a maquillar y a delinear. Todo lo que se pueda, toda la producción. Y te sale la carta del ermitaño. Traes una brujería atrás de ti, amigos, que te están dejando sola. Que viene siendo un familiar. Amigos, no se dejen. Si ven que las cosas no caminan como ustedes quisieran, tener una vida normal, buen trabajo, salud, tener una familia estable, una pareja, pues algo está mal. Ahí hay energías que están chocando constantemente en tu vida y que no te están dejando progresar. Por eso es muy importante hacer los rituales, limpiarse, los rituales de sanación. Ahora que fue el día de sábado del Gloria, ponerse agua bendita. El agua bendita no puede Satanás con el agua bendita, amigos. No puede. No puede ningún demonio, nadie con el agua bendita. ¿Qué más? Blanca dice, Moni, últimamente no he creído mucho en horóscopos. Dice mucho de... Porque no son personales, ¿cómo se llama? Blanca. Blanca, los horóscopos no son personales, no son directamente hacia ti, Blanca. Es, ¿qué si no es? Ay, Blanquita, y aparte no dices. Los horóscopos que hago son vivenciales, es de mi mente, pero no son personales. Cuando tú vas con alguien a que te dé un horóscopo personal, ahí sí, reclámale todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo yo hago horóscopos para 30 millones de personas? ¿En qué momento van a pensar que el horóscopo? Te puede quedar algo, te puede quedar lo demás, pero por eso los horóscopos de monividentes son tan demandados, porque siempre te va a dar algo a concluir, o te va a estar diciendo qué hacer. Otra pregunta. Hola, Mimi, por favor, ¿puedes visualizar algo en mi vida? Tengo un gran problema y no sé cómo salir de eso que me agobia. Tengo muchos familiares que dependen de mí económicamente. Soy Sureli, del 3 de enero del 87, desde Colombia. Qué bonito nombre es Sureli. Sureli. Me gusta el nombre, Sureli. Saludos a la gente hermosa de Colombia. A ver si nos invitan a Colombia también. Amigos de Colombia. Que hay un café que se llama Juan Valdez, ¿verdad? Y en Colombia hay un café que se parece, ahí, sáquenme de la duda. Yo no conozco Colombia. Y ahí, Sureli, depende mucha gente. Qué bueno cuando alguien depende de ti económicamente, tu familia, tus hijos. Gente que quieres ayudar completamente, pero no siempre. Hay que ayudarse a todos. Hay que trabajar, ¿no? O sea, que traes. Mira, saliste tú, o sea, que traes buena suerte, Sureli. Volviste a salir. Que definitivamente traes una mala racha, nada más. Brujería no es... Pero estas cartas me están diciendo que ya para el día 7 de mayo, próximamente, ya te vas a poder cambiar o se da una dimensión nueva en tu vida. Que eso es muy bueno, ayudar completamente a la familia. ¿Qué más? Hola, Moni, buenas noches. Yo soy del 6 de febrero del 84. Me llamo Joana y quisiera saber qué me tiene preparado para mí este año. He tenido muy mala suerte en el amor. Muchas gracias. Fíjate que últimamente mucha gente tiene mala suerte. Es que no sé qué esperas tú del amor.
cuando uno se enamora, ¿verdad? Ya no sabes ni por dónde llega. Pero no sé cuáles son las dimensiones, las perspectivas que tú tienes, cualquiera, de la persona que uno desea tener. El chiste es dejarse querer, amigos, y también que la otra persona, si ves que ya no son compatibles, pues cortar y buscarse a alguien. Por eso son los noviazgos y por eso es conocer la gente. Ya les dije, es una opción de vida tener una pareja, no es una obligación. La obligación es con nuestros padres, nuestros hijos, nosotros, con nosotros mismos, la obligación. Y a la pareja es una opción de vida. Pero como hay gente que se enamora y se enamora. Yo me enamoraba así, no. No, porque siempre tenía dos o tres. Siempre me acostumbré como los con los que andaba. Ellos tenían tres o cuatro al mismo tiempo y se me quedó la mala costumbre esa. Por eso no me daba tanto tiempo de llorarle a nadie, no. Que a lo mejor sí lo extrañaba, pero ya estaba el otro. Y ya me hacían sonreír y me reía. Le dije, pues bueno, un clavo saca el otro, pero a mí me sacaban varios clavos. No sé. Mira, Dios, tienes tres ángeles arriba de ti. ¡Qué bendición! Tres ángeles que te están rodeando para que te puedan ayudar. Tienen que pedir ayuda. El que no habla, Dios no lo oye. Tienen que invocar completamente a los ángeles para que se acerquen a ustedes y estén todavía mejor. Pero se ve que vas a estar saliendo con alguien del signo de Acuario, Piscis, próximamente. Pero el amor así es. Llega y se va, ¿eh? Nada es eterno. No más Dios. Nada es eterno. ¿Ok? Sandra pregunta. Hola, mami. Yo soy del 14 de mayo del 87. Quiero saber si será buena idea embarazarme pronto. He deseado mucho a una niña. Qué bueno. Tú también yo he deseado mucho. Ella tiene 34 años. No, 35. Va a cumplir 35 ahora, el 14 de mayo. Y tiene una buena edad para tener más hijos. Ya tiene dos varones. Está como el video, si han visto el video de YouTube, de TikTok, que el señor está muy contento que ya tiene dos niñas preciosas. Dos niñas preciosas. Que las niñas siempre se van a quedar con el papá. Y está el señor, y ahora que hacen mucho lo del globo ese para ver qué censo, yo no sé quién hace ese marketing para que la gente que está embarazada gaste más, hombre. Antes no era eso. Tú ibas con el doctor y es más, ni te decían. Tú sabías hasta que te aliviabas. Ya, señor, me dijo el doctor, ¿qué fue? Ay, es una niña preciosa, llévesela. Y el señor está muy entusiasmado y rompe el globo, la esposa, y cae los papelitos rosa. Ah, bueno. El señor se dio una encabronada. Le dijo hasta lo que no a la pobre señora. Las hijas, las niñas chiquitas se le quedaban viendo. Qué triste que yo sé que a lo mejor el señor quería un niño, ¿verdad? O quieres tú una... Pero sí, lo más hermoso es que nazca bien. Ya ven, Cristiano Ronaldo. ¿Por qué se le murió al niño? Porque las mujeres siempre aguantan más. Por eso Dios da la oportunidad que sean madres. Y el hombre es muy débil. Por eso, cuando tú tienes mellizos, siempre, si es hombre y mujer, siempre el hombre es más débil, más enfermizo, necesitas más atención. Y por eso, lamentablemente, a Cristiano Ronaldo, con todo el poder del mundo y con todo el dinero, falleció el bebé. Pero esas condiciones las pone Dios, ¿eh? Son angelitos que se los lleva inmediatamente Dios para que el mundo no se acabe. Pero esta carta me dice que sí. Que sí vas a poder tener una niña y que próximamente te vas a embarazar. Amigos, pues fue un gustazo estar con ustedes. Qué rápido pasó el tiempo. Muy rápido. Ya va a ser una hora, yo tengo que ir por las tortillas y el pan y todo. Ay, no, Dios santo, ya se me hizo de noche. Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Ay, ahorita voy corriendo para que no me cierren ahí la carnicería ni nada. Amigos, Dios me los bendiga siempre. Crean en Dios y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, y en la Virgen María. Espero que en cada casa, en cada vida, en cada espíritu y en cada lugar que estén, sean completamente felices. A eso venimos. Para ser felices y hacer felices a los demás. Y que lo que pase es porque Dios quiere que pase, siempre. Dios me los bendiga, los quiere, mono evidente.